Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla, de Zaragoza, México, para toda la gente del auditorio de 220 de amplitud modulada y 96.1 de frecuencia modulada. Soy su amigo servidor, el doctor Antonio Chávez. Bienvenidos a mi programa de medicina naturista, el cual transmitimos los sábados de 12 a 1 de la tarde y entre semana, de lunes a viernes, de 12.05 a 12.15 del día. En Facebook también lo transmitimos en vivo, y en YouTube, bueno, pues subo los videos, lo pueden ver en mi canal como Doctor Antonio Chávez. Miren, de esta vez estaba percibiendo una problemática a la cual se van a enfrentar todos los enfermos que tienen trastornos en el funcionamiento cardíaco y en la presión alta, y en más cosas, ¿no? Por ejemplo, los diabéticos mal controlados, los que tienen la insuficiencia renal, los que han sufrido algún problema como una accidente vascular cerebral, una embolia, etc., en donde los cuando tú acudías a un servicio de seguridad o pública, te daban los fármacos, pero resulta que ya no te los pueden dar porque ya no hay, no existe, ¿no? Por X causa. Más sin embargo, también estoy de acuerdo, y no hace mucho hablamos con un cardiólogo, el cual comentaba que en los medicamentos de genéricos para el corazón o para otras enfermedades graves, se manejan, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, algún medicamento. ¿Isosorbide? No, algo diferente al isosorbide. O hay combinaciones de... ¿Hay combinaciones por ejemplo, es que de atenolol con hidroclorotiazida. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? O temizartán con X cosa. Bueno, si ustedes lo compran de medicamentos de genéricos, no es lo mismo. Es como si les vendieran el agua de arándano que anuncian por ahí. Es como si compraran el refresco de cola de la marca transnacional al refresco que venden, que te andan vendiendo por las colonias. Que hay como dos o tres marcas que no sabe igual. Bueno, no tiene la misma concentración del jarabe. Entonces, y los medicamentos que te indica un cardiólogo para enfermedades propias del mal funcionamiento del corazón, son especiales, porque puede llamarse atenolol, por ejemplo, pero la fórmula del atenolol tiene una, a nivel molecular, tiene una molécula más de carbono ligada a un hidrógeno, o a un nitrógeno, por decir algo. Entonces, la fórmula original, que es la que antes te daban en esos lugares, donde te daban, proporcionan salud gratuita y te regalaban el medicamento, ya no te la están dando, entonces te ves obligado a comprar ese fármaco que cuesta alrededor de 1.500 pesos y te dura 15 días. Y eso pasa con todas las enfermedades en México. No, ya no les van a dar lo mismo, sino les están dando moléculas a lo mejor. ¿Por qué no se los dan? ¿Qué por si no les dan? Rebajada, haya problemas tremendos. Claro. Por la sal rebajada, ándale, ¿no? O sea, no, porque le están otra molécula. Ajá. Otra molécula, sí, claro, que no ejerce el efecto deseado. Sobre el gasto cardíaco, claro. Sobre el miocardio, sobre, ¿no? Exactamente. Sobre las arterias, el paso de ventrículo a aurícula, y entonces no la suple, no la cumple, por eso es tantos problemas, ¿no? Claro. Pero nuestros pacientes, necios, con que es lo mismo. Y van a la farmacia y te venden los de genéricos. No, hombre, yo tengo un paciente que es lo que no lo hace por la cañería, porque dinero lo tiene para hacer esto. Lo hace porque simple y sencillamente le dicen que son los pacientes de la tercera edad. Es difícil cambiarle el concepto,
referente a lo, como ellos ven la vida, ¿no? Y si un doctor que él crea de su confianza le dice que es lo mismo y va con el otro que es, por ejemplo, el cardiólogo, claro, y le dice, no, mire, él no entiende, se forman en su mentecita situaciones bien graciosas porque piensan que tiene, puede tener el doctor un trato con determinada farmacia, claro, o laboratorio, más sin embargo no es cierto, como está la situación ahorita con la regulación y todo eso, no es cierto, tú lo compras donde quiera, lo único que te pide el especialista es que conserves la sal original. Claro. Nombres es lo mismo, nuestro paciente no quiere entender que lo que le están dando en su clínica no es lo mismo porque simple y sencillamente incluso no se manejan fármacos de especialidad tan variados, claro, como el que tiene. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Ahí quién tiene la culpa? ¿El doctor o el paciente? Pues ¿o la paciente. Farmacia? El enfermo. El enfermo. Porque si su especialista le dice que debe de tomar eso, es que debe de tomar eso. Y los medicamentos genéricos no le sirven. Es ese problema. Ahora, por eso es que nos llegan tan complicados. Queremos informarte que en nuestro programa que estás viendo a través de mi canal en YouTube, como Dr. Antonio Chávez, así me vas a buscar en YouTube, y en Facebook como José Antonio Chávez, igual ahí pueden verlo acá atrás, te damos conciencia de salud integral, conciencia en lo que es la medicina, educación para la salud integral, ese es nuestro lema, y te hablamos de todo un poquito, ¿no? Dando origen a aspectos fundamentales que son ciertos, nuestros videos no son fake, no son fake, no son falsos, ni promovemos cosas raras, no, no, no. Aquí únicamente hablamos de verdades que son ciertas y nada más. Ahora, queremos invitarte a que participes con nosotros en esta campaña en donde tratamos a los enfermos que viven fuera de la ciudad de Puebla de una manera con nuestros productos naturistas que por acá están presentes, tú los puedes ver, marca Dr. Antonio Chávez, y que únicamente los consigues conmigo. Tiene mi fotografía, a ver, tiene mi fotografía, tiene mi nombre, marca Dr. Antonio Chávez. En la ciudad de Puebla nos encuentras en Boulevard Norte, cerca de la Fayuca, entre Plaza Los Gallos y la farmacia del Ahorro. Así es, así que mira, recuerden ustedes que bueno, pues tenemos, y bueno, como siempre hemos dicho y le hemos platicado, si no quieren llegar a esas consecuencias graves, esos problemas que están enfrentando, porque inclusive es un hecho, o que no lo estamos diciendo nosotros, es un hecho a voces de que hay mucha problemática ahorita con la unificación de los sistemas de seguridad social, más aparte quiebra inminente de algunas instituciones, porque así lo dice la noticia y de ahí lo saqué, y también de los fármacos, no hay medicamentos. Pues no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarnos. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Cuando eres un paciente hipertenso de recién diagnóstico, lo dijimos y lo volvemos a repetir, lo que tenemos que hacer es, el primer paso es la alimentación y fuera la vida sedentaria, para que eso sea lo que te ayude a modificar, realmente a modificar, modificando esos hábitos de salud, esos hábitos higiénicos, dietéticos, tú vas a mejorar la salud. Igual, si eres un paciente cardiópata y te estás taponeándote las arterias, que es por grasa, pues vamos a bajarle al nivel de la vida, de la calidad de vida que llevas, de la ingesta de las grasas en la alimentación, para que por lo menos no nos veamos la necesidad de decirte, ¿sabes qué? Tienes que buscarte tal especialista porque esto requiere un cateterismo, ¿no? Y un cateterismo no te sale en 20, en 10 mil pesos, ¿no? Cateterismo te sale más de 100 mil pesos, 150 mil por cardiólogo. Y entonces imagínate dónde vas a ganar 150 mil pesos si no tienes para comprarte un fármaco de 1,000 pesos. Por eso deben de venir con nosotros a consulta. Entonces nosotros te podemos dar las indicaciones de qué hacer, productos, dicen que el alimento sea tu medicina, ¿no? Entonces vamos a modificar todos esos hábitos, vamos a darte sustancias naturistas que te ayuden a limpiar las arterias con la alimentación para que tú te puedas sentir bien. Porque en verdad los gastos con un especialista
son muy caros. Deja tú la consulta, sino el uso de los fármacos que cada día están más caros. Bueno, les doy la dirección. Ciudad de Puebla, de Zaragoza, México. Consultamos de lunes a sábado. De lunes a sábado está mi consulta naturista. Comienzo como a la 1:00 p.m. y termino 5:30. De lunes a sábado, 5:30. Y mañana domingo, consulto desde las 12:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. Mi dirección, Boulevard Norte número 3619, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Cerca de la Capu, cerca de la Fayuca. Es bien fácil, miren, los que vengan de la Ciudad de México, amigos que vengan de la Ciudad de México, del Estado de México, se vienen por la autopista y se desvían por ahí, por el puente de San Felipe hacia la derecha, para meterse a la central de autobuses de Puebla, pasa la Capu, luego como a 300 metros está mi consultorio naturista, ahí lo pueden localizar a través de Google Maps, como doctor Antonio Chávez, consultorio médico naturista ahí. En Boulevard Norte, 3619, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Usen el WhatsApp, por favor. Usen mi WhatsApp, que es el 2228-423083, 2228-423083. Aparten su cita, aparten su consulta para el día de mañana. Estamos para servirles. Señores, estamos ante una crisis farmacológica. Nada más con eso les digo. Ante una crisis donde no hay médicos, ¿qué van a hacer? ¿Les cerraron las clínicas? ¿Qué van ustedes a hacer? Tienen que recurrir, como no hay dinero en el bolsillo, Susi, tienen que recurrir a remedios naturales. Nada más. ¿O qué otra cosa nos queda? Nadie te va a prestar 5,000 pesos, ¿verdad? Porque no tienes con qué respaldar el que vas a pagárselos. Nadie. Nadie te va a prestar 1,500 pesos. Nadie te va a prestar 2,000 pesos para ir al especialista. Nadie. Mucho menos para comprarte tu medicina. ¿Qué van a hacer entonces aquellas personas que se quedaron sin programas? ¿Qué van a hacer? Tienen que venir con nosotros porque ya me conocen desde hace 35 años que yo me dedico a la medicina alternativa complementaria, a la medicina naturista, y les recetamos productos herbolarios que te pueden ayudar. Miren, para el control de la presión alta, usted debe de conseguir las siguientes plantas medicinales. En una bolsa, o es en una cajita, como usted quiera, puede poner un kilo de hojas de zapote blanco, un kilo de flor de manita, pero eso en trocitos o pulverizada, lo más que se pueda. Un kilo de zapote blanco, un kilo de flor de manita, un kilo de yolosóchil, y también le va a agregar el palo de tres costillas. Todo lo va a mezclar muy bien, mézclelo bien. Ahora, todas las mañanas va a poner a hervir en un litro de agua dos cucharadas soperas de la mezcla, que lleva unos 10 minutos, luego se la apaga la estufa, lo deja reposar ya que se enfríe, se cuela, y se toma usted un litro en el transcurso del día como agua de tiempo. Eso es para los que están malitos del corazón, los que tienen problemas de la presión alta, los que tienen problemas con el hecho de que se les sube la presión y luego ni lo sienten, aquellos que tienen más de 150-90 de presión alta. Muy efectivo esta tisana. Ahora, los que están enfermos de la diabetes, vamos a darles otra tisana muy poderosa para la diabetes. Igual, en un recipiente pongan un kilo de prodigiosa, un kilogramo también de lo que es el tlalchichinole, un kilo de prodigiosa, un kilo de chancarro, un kilogramo de chancarro, y todo esto se mezcla muy bien, pero recuerden que las plantas son en trocitos muy pequeños y pues le va a durar para muchísimo tiempo. Ponen a hervir en un litro de agua dos cucharadas soperas de la mezcla y se van a tomar un litro al día como agua de tiempo. Dentro de los jugos para la hipertensión arterial, uno que funciona súper bien, maravilloso, es el chayote, apio y perejil. Chayote con apio y perejil, se toman 3 vasos al día. Disminuye rápidamente la presión alta y te quita el edema, la retención de líquidos. Para la diabetes, el licuado de nopal, sábila y choconostle.
ponen en el licuadora un nopal tierno, lo que corten sus tres dedos de sábila y dos choconostles. Eso se lo van a tomar antes de que comience el desayuno y antes de que comience la comida del mediodía. Hagan esto, soy su amigo servidor, el doctor Antonio Chávez. Vengan a vernos a la ciudad de Puebla. Costo de la consulta, $150, aparte del tratamiento naturista. O si me quieren un consejo, pues adelante, ¿no? Igual para toda la gente de los estados, de estos estados de, que conforman nuestro México lindo y querido, Por WhatsApp pueden pedirme una orientación naturista, una consulta médica, y ahí les informo cuánto les cuesta la consulta, al igual que el tratamiento naturista, y te los enviamos a cualquier parte de México, Ciudad de Puebla, Boulevard Norte, 3619, cerca de la central de autobuses de Puebla Capu, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Cholula, en la grandiosa ciudad de las pirámides. Calle 7 Norte número 7, a la vuelta del antiguo Cerezo. Calle 7 Norte número 7, a la vuelta del antiguo Cerezo. Mi teléfono, WhatsApp, 22 28 42 30 83. Y buenas noticias, bendiciones. El Señor me ha escuchado, porque la semana pasada, en esta semana que acaba de está finalizando, bendiciones. Un caso sorprendente de un señor que nos ve en YouTube, ahí en la Ciudad de México. Bendiciones, una cúpula de bendiciones nos cayeron. Porque es una cosa fantástica. Yo, bueno, he visto tantos milagros a lo largo de mi vida con tantos pacientes que los tengo reportados en expedientes clínicos. No es porque diga yo, bendiciones, no. Pero es una bendición de Dios que le cayó a este señor. Fíjense que él tenía nefrocalcinosis. Ya, o sea, tenía insuficiencia renal. Ya lo iban a dializar. Él acudió con nosotros por primera vez en mayo o en julio. Julio del año pasado. Tenía nefrocalcinosis. 9 meses él evolucionó bien. Ya aparte de tu show cómico musical, fíjate, es maravilloso el proceso de curación del señor en base al los laboratorios, claro, clínicos, como vamos viendo, a la historia clínica que le vamos haciendo, a los laboratorios que se le pide cada determinado tiempo para evaluar el estado, el estado de salud del señor, claro, y ahí se fue viendo cómo se fue el riñón se fue curando. Efectivamente, así es, está demostrado con todos los estudios que se hicieron, con todos los laboratorios que el señor nos trajo. Es un señor que también una persona muy disciplinada, claro, ¿sí? de la Ciudad de México, en el cual hizo las cosas tal y cual debía. Y bueno, referente a eso, que no era secundario a problemas de diabetes, no era secundario, en él era por otra situación, ¿no? Primero le quitaron un riñón. Ajá, cierto, y él vino para tratar de que tuviéramos la función renal, bueno, y pues el riñón permeable, porque nada más le quedaba uno. Estaba y se cumplió, seco, como dice la se gente. Cumplió el objetivo, lo querían dializar, digo, ya ahora el trasplante del otro riñón, pues ya no, pero lo querían dializar y se pudo hacer. Se pudo hacer en base a los laboratorios, perdón, lástima que no se nos ocurrió traerlo para que fuéramos viendo cómo fue evolucionando la mejoría al grado de que el señor ya está muy bien y está muy contento, ¿no? Porque ya, todos los pacientes, todo, aún tengas dinero, haces un esfuerzo, tanto sea físico, sí, económico, pero el traslado es fatal, nada más en la autopista de la Ciudad de México para acá, y él pues venía puntual a sus citas, ¿no? Sí, claro, y esto, ¿qué fue? Pues en verdad es maravilloso ver. Tenemos otro paciente también, que él, por el estilo de vida militar que ha tenido, también lleva una buena evolución en cuanto al riñón. Y él no es por diabetes, ¿eh? Porque el señor es militar retirado, está acostumbrado a hacer mucho ejercicio, pero bueno, sí la alimentación y otros factores, por dislipidemia, creo. Por problemas de grasa. De grasa, sí. Por dislipidemia, sí. También sus riñones dejaron de funcionar y ahorita va muy, muy bien, excelentemente bien. Esperemos que en un poco tiempo también ya podamos darlo de alta como el paciente de ayer. Pues buenas noticias. Aquí en nuestro consultorio médico naturista, doctor Antonio Chávez, te tratamos
hay muchas personas que se curan de la enfermedad, pero no le decimos así como, tenemos un testimonial, no señores, tenemos un expediente médico en donde están los laboratorios y te lo demostramos. Te doy mi WhatsApp para que te comuniques y pidas una consulta, 22-28-42-30-83, dirección en Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Mañana domingo consultamos hasta las 3 de la tarde. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos con Jimmy Red en los controles, en este sabadito bello.